la prisa que tengo yo. Bueno, dicho eso, nos vamos a ver la actualidad de Granada, a ver cómo van las cosas, ¿no? En el equipo rojiblanco, donde fundamentalmente existe una asignatura por aprobar, que es el gol, la falta de gol. La falta de gol está condenando al equipo. El Granada hay veces que no ha jugado mal. Es decir, el día de la Almería, alguien puede decir, no, es que no se ha jugado bien, es que el equipo es un desastre. No, el día de la Almería no se jugó mal al fútbol, a mi juicio. Todo es mejorable, lógicamente. Al menos creo que el equipo, es verdad que lo hizo mejor que otros días, ¿no? Pero ¿qué faltó el día de la Almería? Faltó gol. Si tú llegas un par de veces, metes un gol, en un mal partido, en un malísimo partido, y la gente sale del campo pensando que no se ha jugado mal. Oye, estamos ganando, vamos bien, tres puntos importantísimos y tal. Pero el problema es que no se marca gol. Y al no marcar gol, todo se cae, todos los palos se caen, se nos cae la casa encima. Por lo tanto, la Torre ha elaborado, bueno, es un pequeño vídeo, ¿no? Para concienciar o para insistir en algo que desde luego está siendo el gran mal de este equipo, la falta de gol. Tras 12 jornadas disputadas, el Granada es el equipo que menos goles marca en Primera División. Lleva 6 y no ha visto portería en 7 encuentros. Un dato llama la atención. 6 jugadores de la Liga han anotado más tantos que el equipo rojiblanco. Cristiano, Neymar, Messi, Benzema, Larribé y Vaca. Si comparamos a los de Caparrós con equipos que golean poco, la diferencia también es sustancial, ya que Getafe, Levante y Almería llevan 9, 3 más que el Granada y el colista Córdoba, 10. Los grandes conjuntos tienen cifras abismales a estas alturas de temporada. El Real Madrid es el máximo goleador con 46, le siguen Barcelona con 30, Valencia con 24 y Atlético de Madrid con 23, equipos que esta temporada están llamados a copar las posiciones altas de la tabla. Así es que el balance es realmente negativo. Pues contra eso tenemos que pelear, Rafa. Está claro. Claro, sí, el gol, el fútbol se inventó para hacer gol, no cabe la menor duda. Y nosotros pues tenemos la mala suerte que no lo hacemos. Está claro que el domingo contra la Almería, entonces se tuvo sus oportunidades. Pero de bien juego no, el Granada no jugó bien. Granada juega 20 minutitos, sale, tuvo la oportunidad del centro de Pipi. Sí, pero escúchame, Rafa, si en esos 20 minutos marca gol, vale, el partido cambia. Se olvida, bueno, pero claro, luego no sabemos lo que hace el otro. Y luego también, la mala suerte del Granada, fíjate tú lo que es expulsar a un jugador. Si tú no metes, vamos a ver, yo creo, según mi punto de vista, vosotros luego sabéis bastante más que yo. Pero si tú no marcas nunca, los partidos se atascan. Claro, pero es normal. Los partidos se abren, se juega así, Rubén. Eso está claro. Si tú marcas el primero, el otro se abre, ya comienza un partido diferente. Claro. Pero si no marcas nunca, los partidos no cambian nunca. Por eso te digo, pero que hay una cosa que es la siguiente. El Granada le favorece, o sea, el Granada le perjudica la expulsión del jugador de la Almería en el tiempo que fue. Porque la Almería se aprovecha de eso y entonces cuando se encierra. Y tapa todos los huecos al Granada. El Granada ya no tiene opciones, no tiene la cabeza limpia y no sabía por dónde entrar. Empezaron a tirar centros, unos salían bien y si salían dos bien, salían cuatro mal. Los laterales lo intentaron, sí, todo eso hizo el Granada. Pero amigo mío, donde no funcionó el Granada es en el centro del campo. Había un futbolista que el año pasado jugaba en el centro del campo, que es Fran Rico, y este año se está dedicando a defender también. Los otros días dijiste tú, que te escuché yo, que falta un futbolista en el Granada como Recio. Recio, Iturra y Fran Rico hacían un medio campo bueno en el Granada y se trabajaba bien. Ese futbolista le ha hecho daño. Pues hay que buscar a un futbolista en el centro del campo que acompañe a Fran Rico y a Iturra. Porque de ahí es donde nace el fútbol. El fútbol nace del centro del campo. Y si no se elabora, la jugada nunca va a llegar. Y lo vimos los otros días con uno menos en la Almería. E intentaron todo, pero de aquí no funcionaba la cabeza y no había fluidez en el juego ni nada. Bueno, Caparrós parece la Torre que conforme ha ido preparando la semana, parece que tiene la intención de cambiar el sistema, ¿no? Sí, va a jugar con un 4-2-3-1, al igual que el otro día ante la Almería. Hoy, de nuevo, en el entrenamiento a puerta cerrada, ha vuelto a sentir en este dibujo, si bien ha habido alguna modificación referente al entrenamiento de ayer, porque Murillo ya ha entrenado esta mañana, con lo cual ya ha superado sus problemas en la cabeza. Vamos a ver posible once inicial por Roberto en partida, por la alineación, la misma del día de la Almería, Juan Carlos, Murillo, Babín y Fulquier en banda derecha. Luego hablaremos de la noticia que apareció en Barcelona acerca de la Unión. Con un doble pivote de Iturra y Fran Rico en el centro del campo, yo tengo otra versión, yo creo que Javi Marque va a jugar en el centro del campo con un tribote, creo, a mi juicio. Si Socó y Piti en banda, si arriba, Josep Larrabi. Yo creo que ese Javi Marque en la media punta,
es una ilusión, es pura afición. Es una ilusión que ha probado dos días, ayer y hoy, ¿eh? Pues yo creo que no va a jugar ahí. Yo creo que Javi Márquez va a acompañar un tribote con Fran Rico y Turra, ¿me das de bien? Creo que Javi Márquez no juega ahí desde los juveniles. Yo... Y si lo pone, a mi juicio, creo que se va a equivocar. Yo creo que Javi Márquez no tiene velocidad suficiente para jugar en esa posición. Hombre, ahí lo lógico es que coloque a Iturra como referencia defensiva en la zona izquierda Javi Márquez, en la zona derecha Fran Rico en ese tribote. Luego libere en este caso a Piti y juega arriba o Córdoba. A lo mejor se empeña en ponerlo en la media punta. Yo, si es así, Torre lo reconoceré. A mi juicio, yo creo que eso va a ocultar un cambio de sistema a incluir tres hombres en el centro del campo, Rubén. Yo no sé cómo lo ves tú. Yo es que al final va a depender del entrenador lo que quiera hacer, pero yo creo que el Granada está hecho por su entrenador para defender. Lo explicaba Vic antes, pero yo creo que te ha faltado decir que el día de la Almería, cuando la Almería se queda uno menos, el Granada no está hecho para llevar los partidos. El Granada está hecho para defender y salir a la contra como su entrenador, como trabaja su entrenador semanalmente. Con lo cual, cuando un equipo se le cierra y tiene que llevar la base del partido, se le complica y se le cierra y se le apagan todas las luces. Con lo cual, Javi Márquez debería jugar, Rochina debería jugar, Piti debería jugar, Fran Rico debería jugar. Al final, meter la gente calidad, pero eso va en función de cada entrenador. Yo creo que el entrenador lo tendrá que poner ahora porque lleva muchas semanas sin ganar. Estamos hablando de que son tres puntos de no sé cuántos posibles. De 24. Y al final, él no cree, ni en Javi Márquez, ni en Piti, ni en Rochina. Si pudiera tener cuatro perros de presa en el medio campo, por banda y por el centro, y cuatro perros de presa atrás, los pondría antes que toda la gente de calidad. Pero no le queda otra, ante las críticas que se le avecinan, intentar ya poner a todo el mundo de calidad, porque es que no, intentar jugar a otra cosa. Porque es que así es como creo que se podrá salir adelante. Sí, para decir, oye, Javi, para decir, esto es lo que tengo y con esto voy. No sabemos, es decir, la opinión, podemos opinar lo que queramos, al final no sabemos la opinión, o sea, lo que quiere trabajar en ese sentido Caparro, ¿no? Con la gente que hemos visto ahí, yo el sistema lo veo más en un 4-3-3 real que en un 4-2-3-1, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues bueno, es decir, los que juegan son los jugadores, con ese equipo lo que intento prever, que el Granada quiere tener un poco más de control del balón. Yo pensaría más en jugadores de banda mucho más rápidos de cara, es decir, si tienes balón en medio campo necesitas gente más rápida por banda y un rematador, bueno, el Arabi, ¿no?, para llegar por banda y centro y remate, ¿no? A partir de ahí, como no sabemos la idea que tiene Caparrós en ese sentido, las formas de querer plantear el partido, pues todas las opiniones son válidas, ¿no? Pero bueno, esperemos que el planteamiento sea bueno y por lo importante en el fútbol es meter el gol. Yo, por ejemplo, el planteamiento es meter el gol. Eso está claro. Y traerte los tres puntos. Yo apostaría, por ejemplo, por un jugador como John Córdoba en la delantera, porque yo creo que este partido puede haber espacio y John Córdoba tiene velocidad para explotar. Es que yo creo que la alineación que has dado, la Torre, va a haber alguna variación. Me da la sensación que va a haber alguna variación. Ojalá, porque arriba, a mí me gustaría. Arriba. Yo creo que va a haber alguna variación arriba, en la punta. Yo creo que se va a apostar por un jugador más rápido. Más que nada porque bueno, pues John Córdoba y Suárez son jugadores que en un momento determinado de robo de balón, como ya ha ocurrido, ¿eh?, en Bilbao o ha ocurrido en Málaga. Si bueno, hombre, yo antes cuando estábamos en la publicidad, yo he dicho de que yo me la jugaba ahí. Yo jugaba con el Arabia arriba y John Córdoba de media punta. Pues ese futbolista tiene 5 metros muy buenos, donde puede hacerle daño a los defensas. Tiene una potencia física fenomenal y hace mucho daño. Y el Arabia ahí, es que si vamos a empatar, si vamos a buscar el partido para empatar, lo vamos a perder. Y entonces lo que hay que hacer es tener un poquito de valentía, intentarlo todo en Sevilla. Porque si perdemos en Sevilla, casi todo el mundo va a dar hecho que por partido está en Sevilla. Pero no se puede sacar algún punto. Vamos a ver si trabajamos, por lo menos que nos traigamos un punto y si puede ser los tres mejor. Pero si como vayamos a defender y a defender y a defender, con esos tanques que tiene el Sevilla, el Vaca ese que va por todas, que mete un cabezazo, pues lo encuentra y nos meten un gol o nos meten dos y ya está todo roto. Vamos a intentar si podemos hacer algo y hacer un gol nosotros. Pero sí hay una cosa importante, Rafa, que lo que no hemos hecho como equipo local, que es jugar de una forma más abierta y más ofensiva, no lo vamos a hacer ahora como visitante en el campo del Sevilla. Entonces, Paco, ¿nos quedamos aquí en el autobús o no, eso? No es que nos quedemos aquí. Es que hay infinidad de variantes para que tú tampoco vayas al campo de Sevilla y lo juegues de tú a tú. Porque si es así, hay un 90% de posibilidades que te vengas con 5. Pero si no se tiene que jugar de tú a tú. Ahora, yo creo...
Es saber formar el equipo. No, no es Sevilla un campo para que te metan 5 tampoco. Que le, puedan metieron, hacer algo. Le metieron 4 al Deportivo. Un resultado abultado en Sevilla, Paco, yo creo que abriera la puerta a alguna toma de decisión. Pero la temporada pasada nos metieron 4. Y no tenía el Sevilla. Yo lo único que te digo, que efectivamente es lógico que el Sevilla pueda ganar este partido. Un 1-0 se admitiría como normal. Un 2-1. Un 2-0 como mucho. Ahora, una goleada en Sevilla va a comenzar a despertar las conciencias. ¿Y si nosotros llegamos y tenemos una jugada de esas que salen muchos partidos y nos hemos puesto por delante de equipos grandes y hacemos un gol? Hacemos un gol ahí nosotros al Sevilla. ¿Se puede hacer un gol al Sevilla? Sí. ¿Eh? No decir y dos. Ahora, si vamos dicho... a ver si lo podemos hacer. Y luego sabemos marcar los tiempos y sabemos marcar el equipo y que le contrarrestamos al Sevilla todo su juego. Porque aquí en Granada lo único que tiene que hacer el partido va a ser... lo que se va a pasar va a ser aquí, en el centro del campo. Ahí es donde se va a jugar todo el partido Granada-Sevilla, a donde está esa circunferencia. Y ahí el que mate el partido ahí tiene las opciones. Siempre que no haya un balón parado, un penalti, una expulsión, una jugada rara. Pero ahí es donde se va a matar el partido. Bueno, ¿han visto ustedes la alineación a Jason Murillo? Que a pesar de haber tenido problemas durante la semana, Fran ya está trabajando con normalidad, ¿no? Sí, esta mañana ya ha entrenado con normalidad. Ha alternado esa posición en el centro de la defensa con Mainz, pero yo creo que al entrenar esta mañana y al salir a la rueda de prensa y confirmarnos el propio jugador colombiano que estaba bien, va a ser titular. Los golpes en la cabeza son muy delicados, hay que tener una cierta precaución por lo que pudiera ocurrir, alguna lesión interna. Afortunadamente, gracias a Dios, no ocurrió nada. El Granada tiene un magnífico defensa del que se hablan ya en buena parte del fútbol español y europeo. Desde luego es el próximo traspaso que seguramente va a llevar Pina, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué cantidad económica finalmente se concretan. Afortunadamente Murillo sigue en Granada y Murillo ha hablado esta mañana del partido de este fin de semana. El dolor de la cabeza pues ya pasó, solo fue el susto y ahora pues tengo un pequeño dolor en el dedo, pero bueno, tratable para lo que viene el partido. Entrené normalmente hoy y espero que eso no me evite jugar. El equipo está alegre, contento. Con disposición para buscar un partido y hacer lo mejor de sí para poder recibir un buen resultado. Imponer condiciones por parte de cada uno, estar bien concentrados, contundentes y hacer el fútbol que nos pide el míster para así ir a contraataque del Sevilla. Bueno, yo creo que tienen plantilla para suplir a los que jugaron, los que no jugaron. Sabemos que es un equipo que tiene mucho nombre, que está siempre en mitad de tabla para arriba. Y en ese caso yo creo que harán un partido normal. Hace falta, obviamente, lo que vemos todos, ¿no? Los goles. Pero pues bueno, tenemos confianza en los compañeros que lo hacen en la parte de arriba y ya sabemos de que en cualquier momento llegará. Carlos Bacca es un jugador importante, es un jugador que tiene muchas condiciones. Hay que ser inteligente para marcarlo y esperemos de que no sea su día, ¿no? Sin desearle el mal a nadie. Sí, somos buenos compañeros, buenos amigos y nos hemos jugado una cena a ver qué tal.